Hi, everyone. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Fine. That's awesome. Listen, classroom. Sorry, I didn't catch that. No, 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 mucho entendí eso. Hola. ¿Sí se escucha bien o me escucho robótica? No, se escucha bien. Ah, ok, perfecto. He estado teniendo problemitas de internet, o a veces no les escucho bien o no me escuchan bien a mí, pero me imagino que es por el clima. Ok, and how are you doing? How's everything? Hello? How have you doing? Can you hear me? Ya no me aflijan, no se desaparezcan. Hola. Hola, hola. Hello, I can hear you, Walter. How are you doing? Good. Sorry. Okay, perfect. Teacher, estoy teniendo algo de problema con la conexión, pero ahí voy a estar tratando. Okay, perfect. That's nice. I understand that some of you have some things to do. Tienen cosas que hacer, veo que están algunos todavía en el trabajo. Pero gracias por conectarse. Vamos a tratar de desarrollar lo más normal que se pueda la clase. Y pues por ahí vamos. No sé si tienen algún pregunta o problema con los ejercicios de la plataforma o los han estado desarrollando sin... ¿Todo bien? ¿O no han avanzado mucho? Porque muy poquitos me han escrito pidiendo ayuda. Hola. ¿Hola? Yo no he podido entrar a la plataforma. ¿Y qué problema le está dando? ¿Es el usuario o no ha podido hacerlo por tiempo? Las dos cosas. Pero no me deja entrar, no sé por qué. Está usando su correo y la clave que es genérica, 12345, para entrar. Sí, sí. Sí, porque si no puede entrar con su correo, el que dio en inglés corporativo y su contraseña, habría que reportarlo, porque recuerden que ya estamos a la mitad, solo nos quedan 2 semanas más para poder finalizar el curso. Y es requisito que estén hechos todos los ejercicios y que hayan visto los videos que están en la plataforma. Habría que reportarlo en ese caso. Con Oscar o Jason, que son los que están más pendientes. Ellos están en el grupo, igual les puede escribir directamente. Y cualquier cosa pueden escribirme a mí también directamente si necesitan ayuda con algún ejercicio. Lo importante es que lo hagan. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo tenemos indicado para hacer los ejercicios? Fíjese que normalmente, bueno, terminamos un día jueves, usted tiene el viernes y sábado y domingo del día en que finalizamos. Normalmente solo son como 3 días más y a veces el mismo viernes la cierran, como dándole un día más para que usted finalice. Ah, ok. Por eso es importante ir al día para no tener esos inconvenientes, porque sería una lástima que se desveló todo el módulo para que no le den su certificado. Sí. Entonces hay que ponernos al día, porque sí, no siempre es igual, a veces solo dan un día más y a veces dan 3 días antes de cerrar la plataforma. Ah, ok, está bien, gracias. Ok, y cualquier cosa me pueden escribir, si no quieren escribir al grupo, escríbanme directo, yo les puedo... Solo si estoy haciendo algo me tardo un poquito, pero siempre les contesto. Me pueden escribir. Okay, so we're going to continue with the presentation.
Let me share my screen. As you can see, it's class number 8. And first of all, we're going to start with the video that we couldn't watch yesterday. It's the video that we're going to talk about negative statements and yes, no questions with the verb be. For the ones, para los que no han podido ver el video, lo vamos a ver ahorita. Este es como un repaso porque es un tema que nosotros ya vimos, que es cómo hacer negative statements and yes, no questions with be. So let's watch the video as a review and then we're going to discuss what we see here. And exercise as well. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be, plus subject, plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers. And then share them in our discussion forums. Okay, we're going to analyze this. As I told you before, this is an exercise. It's going to work as a review for us. Negative statements, we have said before that we form it adding the word not after the verb. Eso es lo que habíamos dicho, eso es lo que hemos estado viendo. Lo único que hay que hacer es agregar la palabra not después de am, is, are en una oración negativa. And the structure for the yes, no questions también estaba ahí, ya como un repaso. So let's practice pronunciation. You can repeat at home. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early.
They are not in Mexico. And also remember that we are is the contraction or the short form of we are. Now, to form yes, no questions, we just put the verb be, is, are at the beginning, then the subject, and then the complement, and finally the question mark. And we also have the short answers here, so we can practice. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, we are. No, we're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they are not. Now, now that you have practiced here, do you have any question about vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta? Or no, no questions. Early, ¿qué significa? Early significa temprano. Okay. Is there any other question? What is late? Late es tarde. Late es tarde, early es temprano. More questions? All right, if there are no more questions, the exercise is, we're going to complete, we have three conversations here. What you're gonna do is to complete the conversations. You have to read first and analyze if it is an affirmative answer, negative, or if it is a question. And the first one is a question. Tenemos una pregunta, como pueden ver en la primera. Hiroshi, are you and Maika from Japan? And then we have the answer. Yes, we. ¿Qué falta ahí? Are. Excellent. Yes, we are. Entonces lo que van a hacer, van a tomar una foto, ya sea con su celular o pueden tomar un screenshot si están con la computadora, para poder completar las tres conversaciones. Son una, dos, tres. Ahí lo que tenemos que ir viendo es eso, leer completo y decidir qué es lo que hace falta, y también tenemos que ir como siguiendo el hilo de la conversación, ¿verdad? Para que puedan responderlas. Luego vamos a chequear. Recuerden que para que no nos tome mucho tiempo, solo escriban en su cuaderno, por ejemplo, aquí tienen número 1, A, B, A, B, y escriben las respuestas. Por ejemplo, aquí sería 1, A, R, 1, B, R. Y así van a ir haciendo para que no copien todo, porque si no nos lleva la hora. Luego vamos a revisar las respuestas. Les voy a dar, quiero ver, 6 minutos para que completen. Y voy a estar aquí por cualquier pregunta, cualquier duda, vocabulario. You can ask.
Okay, finished. Yes, teacher. Okay, perfect. We're going to check the answers, and I want you to ask questions. If you have a different answer, you can ask the questions why. That's what I want. Okay, aquí tienen las respuestas, y si tienen algo diferente, por favor, vamos a ver para poder comprender. Okay, here we have a first one. Esto es lo primero que habíamos hecho. Hiroshi, are you and Maika from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Are your answers different or you have the same? ¿Tienen lo mismo o son diferentes? What do you have? Lo mío me salió diferente. What? ¿En cuál? Voy a ver, verificar. En la primera, yo escribí... Ah, la primera ya estaba la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Are. En la B puse, yes, we are. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. En la A puse, you are. Are you? Are you from Tokyo? Yeah. Pregunta. From Tokyo. Uh-huh. Sí, lo que está en negrito es lo que debí, es lo que se colocó en los espacios. Uh-huh. From. Sí, está bien. Are you from, era. Are you, ajá, porque el you ya está acá. Solo había que agregar are. Are from. Are you from Tokyo? Uh-huh. En la B puse no, no is no. Okay, en la B la respuesta es we are not, porque la pregunta, anterior la pregunta are you from Tokyo? Les está preguntando, ¿son ustedes de Tokio? A lo cual ellos responden, no, nosotros no somos. Nosotros entonces, somos. ¿Mm? Entonces sería, we are no is. We are not. Ya no ponemos are. Is porque ya usamos are. Uh-huh. Estaba viendo en las respuestas negativas que se dice dos veces no, al principio y al final. Ajá, solo que al principio se dice no y al final se pone not, con T al final, not. La primera es no y la otra es not. Así se tiene que contestar, diciendo no y al final no. Not, not. Uh-huh. Por ejemplo, diría, no, we are not. Exacto. No, we are not. Ah, ok. Uh-huh. Está bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Teacher. Sí. En estas formas, ¿es necesario siempre hacer la contracción o se puede poner we are not? Fíjese que la contracción es más que todo hablado. Cuando usted lo está escribiendo, lo más usual y específicamente si usted escribe un documento, una carta, un email, tiene que escribir completo. En escritura, más si es una escritura formal, no se usan las contracciones. La contracción es más que todo al hablar. Uh-huh. Por eso es que se oye bien rápido. Usted puede hablar sin contractar,
pero la idea es sonar lo más parecido a ello, ¿verdad? Sí, fíjese que en la plataforma está un ejemplo, ¿verdad? Y yo lo terminé y le di enviar, ¿verdad? Me salieron, pero yo había puesto sin contracciones y me salieron malas. Entonces vi que en la plataforma están con contracciones las respuestas para que sean correctas. Ajá, sí, eso suele suceder y a veces igual, ¿verdad? Uno le pone el puntito a la oración y es sin punto. Y a veces hay ejercicios que es pregunta y si usted le pone el signo de pregunta al final sale mala, hay que quitárselo. Sí, porque yo en ese ejercicio sabía que lo estaba haciendo correcto, pero me salía en negativa, entonces verificaba y iba cambiando y entonces comprendí que los ejemplos ahí están como para que las tomen buenas, haciendo las contracciones. Sí, normalmente se toma válido todo, pero hay ejercicios de que solo están contractados. Pero sí ya como información ya para nuestro, ¿verdad? Lo normal es que si en la plataforma exige un poco el uso de contracción, es porque queremos que se acostumbre a hablar contractado. Pero si usted va a escribir un email o algo formal, no debe de escribir contracciones. Pero los ejercicios se hacen así para que nos vayamos acostumbrando a hablar rapidito, contractado. Ok. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Lo que dijo la compañera nos va a ayudar. Bueno, por ejemplo, yo voy bastante atrasado en hacer mis tareas. Entonces, ya sé que cuando llegue a este ejercicio tengo que usar las contracciones. Sí. Usen las contracciones y cualquier problema que tengan, háganlo saber. Porque hay ejercicios que les van a algunos les dan problema, a otros no. Pero hay cosas que son bien sencillas y que las podemos resolver rapidito. Entonces pueden escribir, más que todo hay ejercicios que a veces si usted le pone un punto, se lo toma malo. A veces aunque sea pregunta, pero si usted le pone el signo de pregunta, le sale malo. Entonces hay que estar quitando, hay que tratar de varias formas y con paciencia siempre, ¿verdad? Hay unos ejercicios que son de listening que también les vamos a poner un poco de atención. Cuando ustedes tienen un listening, este no es listening. Se lo voy a explicar ya que están por aquí toditos, que es más fácil así. Cuando sean ejercicios de listening, puede que tengan algún problema. No, tampoco. Ay, Dios. Creo que el último de la sección 2 es listening. En los listening en la sección 2 están En la sección 2 hay un listening que es el último, se lo voy a explicar ahorita acá. Este es listening. Cuando ustedes lleguen acá, para los que van atrasados, traten de ponerse al día y como les digo, pueden escribir en el grupo y si no, pues pueden escribirme a mí. A veces en el grupo, porque si no les contesta yo rapidito, les puede contestar algún compañero, ¿verdad? Pero igual me pueden escribir a mí. En el listening, normalmente, si usted le da acá, va a poder escuchar el audio, ¿verdad? Acá. Si no lo escucha, dele acá. Dele clic acá y le va a salir que lo abra en una ventana externa. Es esta que va a ver acá. Al usted darle clic acá, puede reproducir el listening. Si aún así no se reproduce, entonces váyase aquí y descárguelo. Cuando usted lo descarga, ya le queda en su computadora y tiene que ir a buscar el audio en las descargas para poderlo escuchar. Eso es más que todo con los listening, que era lo que les quería explicar. En caso que lleguen a tener la dificultad. Normalmente funciona con que le dé play en la primera pantallita. Si no, váyanse a la flechita y si no, descárguenlo. Eso era con los ejercicios. Ok, volviendo a esto, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto? Si no hay preguntas, lo voy a pasar ya a que practiquen la conversación en grupos. ¿No questions?
Okay, I'm trying to create sections. Remember that there are three conversations. Son tres conversaciones. One, two, three. So you can practice the three conversations in groups. Los voy a hacer tres grupos y voy a andar por ahí escuchando todos los grupos. And remember to click join or unirse so you can get... No sé si ya le tomaron foto a esto. ¿Ya están listos? Ready? Yes, I'm ready. Okay, yes. So lo, voy a ponerlos en grupo para que practiquen pronunciación y por ahí los voy a ir a visitar. And remember, click join or unirse so you can practice. Hola. ¿Cómo nos organizamos para practicarlos todos? ¿Quién empieza? Ok, son cinco ustedes. Pueden empezar a hacer la conversación uno, por ejemplo, puede empezar Isaac y Stephanie la uno, luego la dos, Walter y Eunice. Y la tres, Maritza con Stephanie. Ah, ustedes pueden decidir. Sí, está okay. Bien. Vaya. ¿Quién empieza conmigo? Isaac dice. Empieza. Okay. Yes. Ok, Isaac. ¿Usted la y yo el B? Sí. Ok. Sí. Hiroshi, are you in Meiko from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Ajá, como con R, Kyoto. Kyoto. Excelente. Ok, comienzo yo con la dos. ¿Quién me acompaña? Comenzamos las damas. Comiencen, denle pues. Dele. Is Laura from the USA? ¿Otra dama o yo? Walter. Okay. No, no, she's not. She's from the UK. Is she from London? Mama. Is she from London? Yes. Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from the UK originally. There you go. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Okay. La tercera, Isaac, vamos. Empiezo. Yes. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, she is. Yes. Okay. Okay, very good. You did an excellent job. Just remember this. And this parte es US. US? US.
Otra palabra que cuesta un poquito es originally. Y otra paz que cuesta un poquitín es first. Es más E que I, first. Ajá, first. Pero lo hicieron muy bien. Sí sentí que les costaron las tres palabritas, pero al final las pronunciaron bien. Solo con miedito, pero ya se les va a quitar. Sigan practicando. ¿Y Italian cómo se pronuncia? Ah, Italian. ¿A dónde? ¿La nacionalidad o el país? Ah, no, lenguas. Es Italian. Italian. Así como Italian. Se ve Italian. Italian. Uh-huh. Aquí sí es como con R, Italy. Italy. Ajá. Any other question before I leave? No, teacher. Okay, no. Then you can continue practicing. I'll go another group. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Ahora comienzo. Ahora comenzaría. Pues, intercambiamos. Yo voy a hacer A y usted B. Está bien. Ajá. Entonces cambiamos nosotros también, ¿verdad? Correcto. Sí. Vaya, comienzo. Orochi. Are you Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Kyoto. Okay. Is Lauren from the U.S.? No, she's not. She's from the UK. UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from, they're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Siguiente, next. Ay, ya, perdón. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, is your field language Spanish? Yes, it is. Comenzamos nosotros. Empezamos. Nuevamente. Bye. Okay. ¿Usted inicio yo con la? Como guste. Bye. Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Is Laura from? Sí. Is Laura from the U.S.? No. Uh-huh, she's from the UK. Is she from London? Yep. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she, but her parents are from Italy. They are not from UK original. Is Laura first language Italian?
Okay, I see everybody is back in the main section. Okay, so that was the speaking practice. We're going to continue with more pronunciation exercises. So we're going to watch the video and talk a little bit about stress. For the ones who already see the video, what do you understand by stress? No sé si ya vieron el video, que entendieron qué es el estrés. El estrés en pronunciación. No, no, no de acá. El estrés en pronunciación. Syllable stress. This is the video I'm talking about. No sé si ya vieron este video, qué entendieron de él. Okay, so we're going to watch it one more time. And then you tell me. Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, now that you already seen the video, what did you understand by stress? Who can tell me? Okay, the syllable stress in English is what we know in Spanish as acento. En español le conocemos como acento, pero en inglés se le conoce como stress. En español nosotros ponemos una rayita y hacemos fuerza de voz. En inglés solo se hace la fuerza de voz, no se dibuja rayita ni nada. Una palabra normalmente tiene solo un stress. Si escucha dos es porque hay dos palabras. O, bueno, en palabras largas puede que haya un stress secundario, pero no es tan fuerte como el primario. Las palabras en inglés se dividen por pronunciación. Las sílabas son divididas de acuerdo a la pronunciación. Y esto es bien importante porque esto puede hacer o evitar, ¿verdad? Si pronunciamos bien, va a evitar malos entendidos, ¿verdad? Vamos a practicar primero la pronunciación de los números. Anteriormente vimos cómo decir números de teléfono, vimos los números del 1 al, del 0 al 10. Ahora vamos a continuar del 100, del 11 al 103 en este caso. Let's repeat at home. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20.
101, 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 103, 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 103
14, igual acá. 14. 14. Right? En la última. 14. 40. 40. 40. Ajá. Then 15. 40. 50. 50. 16. 16. 16. 16. 16. 60. 60. Ajá. That's important. So I don't know if you have any questions so far. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No questions? All right, so if there are no questions, you can continue as, esto es importante porque lo utilizamos mucho para dar información. En este caso vamos, ya vimos cómo dar este nombre, nacionalidad, país de origen y ahora la edad también. Para todo eso hemos estado utilizando el verb to be. So, for example, you can say about this actor, you can say his name, su nombre, acuérdense, también vimos los possessive. His name is Will Smith. He is from United States. He is American. He is 52 years old. Ya vimos toda esa información, su nombre, su país de origen, nacionalidad y edad. Okay, so you can speak about a person and say, his name is Will Smith, he is from United States, he is American, he is 52 years old. And that's it. Now, a volunteer, ya hice yo la primera, un voluntario para hacer algo similar a lo que yo hice con esto. Volunteer, raise your hand. Jen, I have a question. Yes. What is the pronunciation nationality? Nationality. 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 Como con R, nationality. 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 Ajá. Nationality. Nationality. Como que va a decir nacho, nacho libre. Nationality. Nationality. Try again. Nationality. Nationality. Excellent. Nationality. Nationality. Excellent. All right. Now you can say about this. Is Johnny. He's Johnny Depp. Johnny Depp. He's no. He from United States. Nationality American. Age 57. Old year. Okay. Years old. A year old. 50 years old. Ajá, recuerden que esto solo es una guía para que usted diga, his name is Johnny Depp. Aquí, he is from United States. He is American. He is 57 years old. And that's it. Thank you so much, Veronica. Vi la manita por ahí de Elena. Elena nos quiere ayudar con este. Okay, he's Hugh Jackman. Hugh Jackman. Jackman. He's Australian. Nationality. Okay. Australian. Okay. Vamos a empezar otra vez aquí por el nombre. He is Hugh Jackman. ¿Cómo decimos de dónde viene la persona, el país? ¿De dónde viene? He from. Excelente. Ahora diga. He is from. He is from Australia. Ajá. He from Australia. Ok. El país, cuando mencionamos el país, decimos from. He is from Australia.
Con la nacionalidad no usamos from, solo vamos a decir he is Australian. He's Australian. Ajá. He is 52 years old. Ajá, exacto. Thank you so much, Elena. Now, someone to continue with this one? A volunteer? Veronica, thank you, Veronica. His name? Her name? Her name, Kay Whitley. She is from United Kingdom. She is English. She is 45 years old. Okay, very good, Veronica. Thank you so much. Then we have Walter. Okay, Walter? Okay. His name is Keanu Reeves. He is from Canada. He is Canadian. He's 56 years old. Okay, very good, Walter. Thank you so much. Now, the last one. Vamos con el último. Es para Patricia. Patricia Alvarado. Okay. He is Jackie Chan. He is from Hong Kong. He is nationality Chinese. He is, sería 60, ahí sí se me olvidó. 66. Ajá. Yes, all. Excellent. Thank you so much. All right, you did a very good job. Thank you so much for your participation and for your attendance. Ya, ya para el próximo semana, sí, ya va a ser de lunes a jueves la clase, ya todo normal. Traten de ponerse al día y cualquier cosa escriban, ¿verdad? Cualquier problema o duda que tengan. So I'm going to stop here. Thank you so much. Have a wonderful weekend and see you on Monday. Thank you. See you on Monday. Good night. Good night. Good night. Good night.